Pues muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañando en el Ayuntamiento de La Victoria. Pues efectivamente, estamos de enhorabuena gracias al enorme trabajo realizado por los trabajadores de este ayuntamiento. El fin de semana teníamos conocimiento de los datos del comisionado de transparencia de Canarias en su informe anual, donde se audita a más de 600 entidades. Y nos daban como se arrojaba una nota elevadísima, ¿no? Tenemos un sobresaliente, un 9,71 en transparencia. Era un poco lo que siempre hemos hablado, ¿no? Cuando llegamos al gobierno siempre hablábamos de que queríamos que los vecinos y vecinas de este municipio conociesen al dedillo y tuviesen la información constante de todo lo que se realiza por parte de este grupo de gobierno, y así ha sido y así ha sido reconocido por parte de este comisionado de transparencia. Ahora los vecinos de este pueblo pues ya pueden comprobar que tienen un gobierno transparente y también donde la participación ciudadana, que es otro de los signos de identidad que nos gusta distinguirnos, pues está en el día a día, ¿no? Creo que las cosas se están haciendo bien, creo que nos definen si nos comparamos con otros datos de épocas pasadas donde los resultados eran muchísimo más bajos, como en el 2016, donde apenas se obtenía un punto con 85, ahora estamos hablando de 9,71, y creemos que esa sea un poco la línea constante, ¿no? Y ahí, pues como decía al principio, el trabajo ingente de los trabajadores y trabajadoras municipales, pues a la hora de volcar los datos en todas las paneles informativos, en todas las plataformas, para dejar constancia de lo que vamos realizando en el día a día. Bueno, se analiza todo, ¿no? Desde lo que es la página web, en la página web toda la información. Ahora mismo también es importante pues estar dando los datos del COVID con el que estamos sufriendo, los datos económicos, todos los contratos que realizan la administración pública, pues desde los contratos de licitaciones en abierto, como también los contratos menores, pues son todos los datos que, en definitiva, todos los datos que afectan al ayuntamiento en el día a día y que, pues al final, son datos económicos en su conjunto que vienen sobre todo producto de los impuestos que pagan nuestros vecinos y vecinas. Por lo tanto, los impuestos tienen que saber dónde van destinados. Sí, pues muy contento, porque ahora mismo yo creo que a finales de diciembre tendremos la suerte de abrir ya el servicio de día de menores en lo que era la escuela unitaria de la Resbala, una obra que se ha realizado prácticamente con personal municipal y donde en un primer momento pues hemos definido ya, teníamos la reunión con los padres y madres de los chicos y decíamos por fin, lo decían ellos, por fin ya van a tener un lugar definitivo. El servicio de día de menores en los últimos años siempre circulaba por diferentes dependencias sin tener un lugar. Pues hemos considerado que las escuelas unitarias, al igual que hicimos con la Escuela Unitaria de Vera, que la reconvertimos en una mini residencia para personas con discapacidad, ahora un espacio que estaba abandonado, que estaba vacío, pues lo hemos reconvertido en ese servicio de día de menores, que van a tener un espacio con dos aulas, con unos baños con accesibilidad, con baños para discapacidad, con un espacio para el juego, con su zona de informática, también con su espacio de cocina para que aprendan los primeros cuestiones alimenticias. Bueno, yo creo que está quedando bastante bien y confío en que en finales de este año ya pueda ser una realidad y podamos trasladarnos ya definitivamente al barrio de Resbala. Y por otro lado, pues también ahora teníamos la mesa de contratación ya definitiva del parque infantil y biosaludable de la zona de los Arroyos, una inversión de más de 213.000 euros, y el barrio pues al fin va a tener pues el parque infantil que se merece, ¿no? Un parque infantil que se va a desarrollar junto a la zona biosaludable y la ampliación de la plaza en una superficie de más de 1.000 metros cuadrados. Y donde aparecen dos zonas diferenciadas, por un lado una zona de juego para niños de 0 a 3 años y por otro lado una zona de juegos de 4 en adelante. Creo que se convierte junto al Parque Infantil del Pinal en el parque más grande del municipio,
y que contará también con algunas novedades, ¿no? La accesibilidad es criterio fundamental en todas las obras que realiza este grupo de gobierno, pero también tendrá unas zonas de sombras que es bastante pedida, sobre todo por los familiares en las épocas de verano, cuando hace más calor, y también tendrá juegos para personas con discapacidad que nos permita pues eso, que todos tengan un parque que sea para todos y para todas los vecinos del barrio de Los Arroyos. Si eso ya lo sumamos al centro cultural que existe y al polideportivo, pues creo que esa zona queda cubierta con las necesidades para los vecinos del barrio. Es más de 213.000 euros, hay una financiación de en torno a un 30% del Cabildo de Tenerife y el resto es aportación municipal, ¿no? El resto es aportación municipal en un proyecto que ha sido realizado por un arquitecto victoriero. Estamos apostando también porque las obras, en la medida posible, se queden en el municipio, porque los proyectos que se pueden realizar también lo realicen se realice por trabajadores y vecinos de este pueblo, con el objetivo de ir escapando de la situación económica tan complicada que estamos viviendo como consecuencia del COVID, y creo que ha quedado un proyecto bastante interesante y bastante bonito. Y junto a eso, pues nos vamos al barrio de Santo Domingo, que ya tenemos el proyecto de impermeabilización, proyecto de ampliación de la Plaza de Santo Domingo. La Plaza de Santo Domingo, para que los vecinos nos entiendan, o ya lo saben, debajo de la Plaza de Santo Domingo se encuentra lo que será la futura escuela infantil. Entonces tiene un problema de filtración de agua toda la plaza, lo que nos va a suponer tener que levantarla toda para generar una impermeabilización completa, y ya aprovechamos pues para acondicionarla, para ampliarla y también para crear en ese espacio un parque infantil para los niños y niñas de esa zona que no tienen ningún juego donde poder participar, ¿no? Entonces ese proyecto también lo tenemos ya, nos ha llegado y esperemos que la licitación salga a principios del próximo año. Estamos hablando de más de 100.000 euros también, y que nos permite pues también resolver un inconveniente, que es resolver una vez por todas las filtraciones de la escuela infantil y empezar ya a trabajar en esa obra, que es otro de los objetivos que tenemos este grupo de gobierno. Sí, bueno, hemos generado inversión, y sin olvidarnos, pues como usted bien dice, de la parte social. Es la más importante para nosotros, las ayudas a las personas en estos momentos. La campaña de Regalando Ilusión, que es una campaña de apadrinamiento de una carta para las familias más desfavorecidas del municipio, para que a los niños y niñas le lleguen en los Reyes Magos pues aquellos que han pedido, donde la solidaridad por parte del pueblo victoriero ha sido ejemplar, y ahí tengo que agradecérselo, porque desde que lanzamos esa campaña hace algunas semanas el número de llamadas a servicios sociales se ha desbordado con el objetivo de participar, y eso es de agradecer en estos momentos. Y pues efectivamente, como consecuencia de la situación que tenemos, pues no podemos perder esa ilusión, y por eso hemos intentado elaborar un programa de actos navideños, pues dentro de las limitaciones sanitarias que tenemos, pues un programa atractivo, y junto a eso pues las luces de Navidad, donde se ha incorporado un arco con estrella a la puerta del ayuntamiento. Yo creo que dos árboles bien colocados, uno por fuera de la iglesia y otro en la entrada del municipio, que distingue, y que ayer hacíamos una, si me permite, Sandro, una ruindad, porque con un mando se permite cambiar las luces. Entonces, un día el árbol puede estar completamente verde, al otro día puede estar azul, al otro día puede estar de colores. Y eso al concejal de servicios, que lo ha colocado, no le gusta mucho, porque le gusta una tonalidad, yo le hago la ruina. Y después tenemos, pues, hemos creado una pequeña casa de Papá Noel en los locales bajos de la Pérez Díaz, junto al portal elaborado por un compañero que es Luis, al cual también tengo que agradecerle pues la dedicación y las horas que ha echado para que tengamos otro pequeño espacio atractivo a la hora de visitar la zona comercial, ¿no? Todo se hace con el objetivo principal de que se siga consumiendo
en el comercio local, que sabemos que al final todo lo tenemos ahora mismo, todo lo que necesitamos lo tenemos en este pueblo y no es necesario irnos a las grandes superficies. Creo que es el momento de apoyar a los nuestros, igual que siempre, pero ahora más porque son momentos complicados y el tema lumínico hace que sea más agradable, por así decirlo, el pasear por las principales calles comerciales de este pueblo. El objetivo es ese, el objetivo es que se compre en el comercio local, que se consuma, que echemos una mano a los vecinos, porque al final los que están instalados son vecinos y vecinas de este pueblo, que en estos momentos complicados, también por cuestiones de sanitarias, no, en La Victoria no existen esas aglomeraciones y por lo tanto caminar por la calle Pres Díaz, por la carretera general o por otros espacios como Vista Alegre, como Horno La Teja o calle San Juan, son más fáciles. Al final no tenemos tampoco esos problemas de colas ni esos problemas de aparcamiento y ese es un poco el mensaje de trasladar. Toca ayudar a los nuestros. Tuvimos suerte de tener una empresa constructora que actuó bastante rápido. La verdad que mucho más rápido de lo que teníamos previsto. Se iniciaron aquellas obras de la plaza en la calle, en la carretera antigua, que lo habíamos enfocado como el inicio de las actuaciones que este gobierno tiene previsto en lo que es carretera general, ¿no? Ha quedado una plaza, yo creo que atractiva, la salida del municipio por La Matanza de Centejo, y junto a eso pues tenemos que ya comunicar que ya tenemos prevista la actuación de la famosa rotonda. Ya nos ha llegado el convenio con el Cabildo de Tenerife, lo hemos firmado. El otro día teníamos reunión con el área de carreteras, con el consejero, con Enrique Arriaga, el vicepresidente, también con el director general de carreteras, Tomás. Y ya nos comunicaban que los próximos días vamos a firmar ese convenio y a lo largo del próximo año la licitación será una realidad y por fin vamos a ver pues las palas en la intersección entre la subida del instituto y la carretera general. Junto a eso, muchas medidas más, ¿no? El plan de recuperación del Estado, España puede. Hemos presentado, no recuerdo bien si fue 45 o 46 proyectos, por un valor de 45 millones de euros. Esperemos que de ahí puedan fructificar en los próximos meses algunas realidades, ¿no? Sabemos que nos hemos centrado principalmente, junto a otras realidades, pero principalmente en resolver los problemas de agua que tiene este municipio. Este municipio sigue pagando más de casi 600.000 euros por encima de lo que recauda. Y eso es un inconveniente grandísimo que no hemos podido resolver con el transcurso del tiempo. Si a eso le sumamos pues, los problemas en la calidad del agua, porque tenemos una cantidad de cal, para que los vecinos entiendan, bastante considerable. Y en alguna zona tenemos flúor, que esa sí la vamos a resolver ya con un acuerdo con el SIAT, con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo, para elevar ya definitivamente, hacer la obra, elevar y resolver el problema del flúor. Por tanto, creo que a lo largo del 21 se eliminará el flúor en la Victoria de Centejo. Yo creo que eso es una muy buena noticia, pero no podemos olvidarnos de la otra realidad, que es la de la cantidad de fugas que tiene este municipio, de una red deteriorada, con unos niveles de presión bastante considerables, lo que hace que se rompan y que es una de las principales peticiones del vecino. Por lo tanto, ese plan de recuperación ha ido enfocado a estudiar y a presentar proyectos en la línea del agua y esperemos que más pronto que tarde sea una realidad. Y si nos vamos al agua, hablamos del alumbrado, que hemos hablado durante mucho tiempo de las LED y ya por fin será una realidad también a principio del 21 y ya están las Un ahorro importantísimo. Sí, muy contentos porque el otro día nos adheríamos como municipio a la red de entidades municipales de desarrollo sostenible de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo que nos da una visión de cuáles son las líneas enfocadas para la Agenda 2030, ¿no? Estamos muy concienciados con la sostenibilidad medioambiental
Por eso lo que hablábamos del agua y por eso también lo que vamos a hacer una realidad pronta de la instalación de alumbrado LED prácticamente en todo el término municipal, lo que supondrá, pues como se piense, usted decía, pues un ahorro energético y un ahorro económico y una disminución importante de la contaminación lumínica por parte del Ayuntamiento del municipio de La Victoria. Bueno, pues un mensaje de optimismo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser optimistas en los momentos que padecemos. Hemos sufrido un año diferente, un año donde una pandemia mundial nos ha atacado, donde tenemos que seguir manteniendo, no bajar la guardia, seguir siendo responsables, porque por suerte o por desgracia sabemos que durante 21 continuará, a pesar de que parece que la ciencia con la vacuna parece que tendrá su efecto, pero toca ser responsables, ¿no? Los datos en la isla de Tenerife siguen siendo realmente malos, no nos seguimos concienciando de que el virus está en el ambiente, nos seguimos relajando, según dicen los expertos en la materia, en los espacios familiares más cercanos, y al final pueden traducir en unas consecuencias que nadie queremos. Y el 21 se presentaba para La Victoria con mucha positividad, muchos proyectos donde se pondrán en marcha después de un 2020 donde hemos estado pues redactándolos, negociando con las instituciones supramunicipales, como Gobierno de Canarias, como Cabildo de Tenerife, y 21 será el de empezar a ejecutar y a que se vean esas realidades en este pueblo. Así que un mensaje sobre todo de prudencia a los vecinos, de responsabilidad en las fiestas navideñas, en el inicio del próximo año, y un mensaje de optimismo en el sentido de que esperemos que las cosas cambien, las cosas vayan a mejor y que nos podamos por fin encontrar y darnos esos abrazos que tantas ganas tenemos ahora que visitamos a algunos compañeros. En estos días se ve la necesidad de arrope por parte de todos. Así que nada, mucha responsabilidad y seguramente entraremos el 2021 con mucho mejor de cómo salimos este 2020.